Yeah, this is my first time in China. We used to have about China in our mindset was really underdeveloped. But now that we are here, well, it's a big shift. We have to celebrate the decision of our president, Xiomara Castro. She promised during the campaign that we were going to establish relationships with China because it's the right thing to do in terms of development. It's a very powerful country. It's a very developed country. So we are aiming for cooperation in different terms. Llevamos la mejor de las impresiones porque la información que del mundo occidental se da de China es totalmente distorsionada. Y por lo que expone la ciudad de Shanghái es algo impresionante. Estuvimos ahí en el malecón, estuvimos en la calle peatonal y esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo, esto es una maravilla. En Honduras sobra la indigencia y la gente que pide dinero. Eso, el no encontrarme gente indigente en este país significa mucho y creo que dice todo de que hay mayor igualdad y que el gobierno chino se ha preocupado más por todas las clases sociales en este país. La oportunidad de estar en el área agrícola, en la población común y corriente. Hemos visto también la tecnología, hemos visto ese apego y ese cuidado a los niños y a los adultos, y significa para nosotros un deseo que ojalá se convirtiera en realidad, que las relaciones Honduras-Chino progresen, mejoren y que como país, hay que admitirlo, en vías de desarrollo podamos tener esa oportunidad de tener y que mis hijos estén así. Que nuestros pequeños tengan agua, que los sanitarios estén limpios, que haya un cuidado permanente, que puedan jugar. ¿Qué padre no lo quiere? ¿Qué padre no desea? Estas escuelas son mejores que las universidades que tenemos y es una enorme diferencia. Contento de conocer todo esto. Incluso el viceministro de comunicación está sumamente asustado cuando ve que los niños no están pasando de página en un libro impreso, sino que ¿cómo están de avanzados ustedes, los niños aprendiendo de tecnología, de ciencia, en una mesa, en un libro virtual? Todo eso, sin duda alguna, pues nos deja y nos lleva sumamente impresionados para nuestro país.